Como me lo han estado pidiendo muchísimo en el canal, hoy me he venido a la ciudad de Tabares a grabarles un townhouse de 2 habitaciones, 2 baños y medio y garaje para un carro. Sé que han estado muchísima gente pidiéndolo. Quieren casas de 2 habitaciones, algo más pequeño. Pues en este caso, lo que pude conseguir fue un townhouse. No hay muchas casas nuevas que hagan ahora mismo en 2 habitaciones, simplemente porque el costo es muy parecido a una de 3. El townhouse que te voy a estar enseñando el día de hoy se encuentra en la ciudad de Tabares. Cuenta con 2 habitaciones, 2 baños y medio, 1580 pies cuadrados, garaje para un carro, tiene su patiecito y tiene su espacio al frente también para parquear más de un vehículo. Además de eso, viene con todos los appliances incluidos, excepto lavadora y secadora. Lo mejor de todo es que no tienes que preocuparte por los gastos de cierre, ya que esta compañía te estará dando hasta el 4% para tu gasto de cierre, lo cual lo cubre absolutamente todo e incluso va a sobrar un poquitito más de dinero para poder bajar los intereses. Otra cosa muy importante es que tan solo con unos $8,000 o entre $8,000 y $9,000 podrás comprar esta casa, ya que solo necesitas el 3.5% de inicial e incluso, escúchame bien, hoy en día hay un programa o hay varios programas los cuales pueden ayudarte con la inicial, así que muy probablemente, si tú calificas, yo puedo, junto a mi equipo de prestamistas, conseguirte esta propiedad con cero dinero. Lo único que vas a necesitar es prácticamente entre $500 y $1,000 por si quieres hacer una inspección, si tienes que pagar el appraisal o cualquier pequeña cosa que tengas que pagar, pero prácticamente te vas a poder mudar acá sin dinero. Obviamente esto va basado en caso de cada persona, no todas las personas tienen el mismo crédito ni la misma situación financiera. Antes de comenzar, déjame recordarte, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete acá abajito, déjame un like y dale click a la campanita para que te enteres de cada video que subimos todas las semanas. La ciudad de Tabares, o especialmente donde me encuentro ahora mismo, nos encontramos a tan solo 5 minutos de un Publix, 15 minutos de un Walmart, 18 minutos de la ciudad de Mondora, la cual es una ciudad increíblemente hermosa, donde podrás ir a disfrutar de restaurantes, paseo al lago y muchísimas otras cosas al aire libre. Acá mismo también nos encontramos a tan solo unos 25 a 35 minutos de las grandes ciudades como lo son Mineola, Clermont, Winter Garden y aproximadamente a unos 45 minutos del downtown de Orlando, Florida, igual que del aeropuerto de Orlando, Florida. Además de eso, también estamos rodeados de varios lagos naturales, bastante cerca de acá, así que si eres una persona experimentada que le gusta salir a la naturaleza, andar en bote, jet ski, vas a tener muchísimos lagos donde podrás llevar tus juguetitos para divertirte esos fines de semana en familia. Una ciudad muy tranquila, pero sin más que decir, si ya te suscribiste, ahora sí, vamos a ver el video. Déjame te enseño lo que es la comunidad un poquito. Tenemos acá el garaje de esta propiedad. Vamos a entrar. Tenemos este pequeño porche acá al frente en toda la entrada. Una vez entramos, vamos a tener este pequeño recibidor acá, donde podemos poner una mesita para poner las llaves, las cosas que traemos en las manos. De este lado a mano derecha vamos a tener el garaje. Como puedes ver, un garaje de concreto totalmente de bloque. Garaje de un carro. De este lado por acá vamos a entrar al área de la cocina, pero antes de eso déjame te enseño lo que sería el medio baño, el baño que usaría la visita cuando nos vienen a visitar. Y por acá vamos a tener esta hermosa cocina. Tenemos una isla en forma de curvada, una curva, electrodoméstico de stainless steel completamente incluidos, gabinetes de 42 pulgadas con su chrome molding, un granito bastante lindo, un marrón, pisos de vinil
Luxury Vinyl, que son resistentes al agua. Este es el área de laundry, lo único que no viene incluido es la lavadora y la secadora, que irían allí. Y por este lado vamos a tener lo que sería el pantry o la despensa, una despensa bastante amplia. Además de eso, tenemos acá el área del comedor o de la sala, y también tenemos este pequeño espacio acá para que ustedes decoren su casa como más gusten. También tenemos este porche, este patio acá, este lanai cubierto, como puedes ver. Y tenemos acá un pequeño patio. Como puedes ver, lo puedes cerrar. Esa persona de ahí al final tiene su mascota. Y acá tienes para poner tu mesita, tu sillita, hacer un barbecue en familia o simplemente disfrutes del aire libre. Vamos a dirigirnos al segundo piso. Como puedes ver, esta escalera está al final de la entrada. Recuerda, mientras subimos las escaleras, darle clic al botón de like, lo cual me ayuda muchísimo a seguir creciendo este canal y poder seguir trayéndote más videos. Acá vamos a encontrarnos apenas subimos con dos habitaciones. Te voy a empezar a mostrar la que no es la habitación principal, aunque las dos tienen su baño incluido. La otra habitación es un poco más grande. Sin embargo, esta también tiene un muy buen tamaño, como puedes ver por acá. Tamaño bastante grande. También cuenta con su walk-in closet. Pero sin duda alguna, el otro dormitorio es mi favorito. Tenemos por acá también el área del lavamanos. Tenemos un tope de cuarzo, como puedes ver. Cuarzo blanco. El área de la tina y el inodoro. Y si salimos por acá, vamos a encontrarnos, esta pequeña es una puerta de closet, esa closet del aire acondicionado, y este closet por acá simplemente para las toallas y las cosas que queramos guardar. Y esta sí es la habitación principal, como puedes mirar por acá, bastante amplia, dos ventanas muy grandes. Déjame te muestro en profundidad absolutamente el tamaño de este dormitorio, bastante grande. Y este baño, sin duda alguna, está mucho más lindo. Como puedes ver acá, tenemos doble sink, doble lavamano, también con los mismos acabados de cuarzo, doble espejo. Tenemos de este lado ducha, ya no tenemos tap, sino que tenemos ducha completa con su vidrio. Y de este lado el inodoro. Y por acá vamos a encontrarnos con el walk-in closet. Walk-in closet bastante amplio para esta habitación. Como puedes ver por acá, muy amplio este closet. Te voy a dar otro vistazo de lo que es esta habitación desde este punto de vista. Muy amplio. Sin duda alguna, una excelente opción. Acompáñame abajo donde te voy a estar diciendo exactamente el precio de esta propiedad y todos los beneficios que tienes al comprar con ellos. Ok, y así estamos llegando al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo esta propiedad de 2-2, la cual tiene unos muy buenos acabados. Como pudiste ver, tenemos unos gabinetes de 42 pulgadas, tenemos granito en las áreas de la cocina y cuarzo en los baños. Además, un HOA de tan solo $170, el cual cubre absolutamente todo el mantenimiento de la propiedad, techo, pintura, exterior, absolutamente todo lo que sea por fuera va a estar cubierto, así que no tienes que preocuparte de nada de eso. Además de todo eso, esta comunidad cuenta con un parque de niños y con un parque para perros, por si eres un aficionado y un gran amante de las mascotas, como lo soy yo. Y la ubicación de verdad que está increíble, en una ciudad súper tranquila. Lo más interesante o lo que más me gusta de esta comunidad es que el builder nos va a dar 4% para los gastos de cierre, así que, como te lo dije al principio, no necesitas tener dinero para los gastos de cierre, ya que están totalmente cubiertos. Otra cosa muy importante es que tan solo con $1,000 puedes reservar esta propiedad, poner contrato y el día del cierre traer el resto del dinero que haga falta. Eso si no te conseguimos una ayuda para que compres absolutamente sin inicial. Ya lo sabes, este fue Gian Bálsamo, tu realtor de confianza Central Florida. Nos vemos en el próximo video. Y ya lo sabes, si aún no lo has hecho, recuerda que te estoy vigilando. Por favor, dale clic aquí abajito al botón de suscribir y déjame un like. Y si tienes algún familiar, amigo, conocido, interesado, no solamente en la compra, sino en la venta de una propiedad en cualquier lugar de Florida, te invito a que le compartas este video, le compartas mi información, ya que estaría súper, hiper, mega contento de poder ayudarlos a todos.
Más que decir, ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.